El Viernes Santo es una de las conmemoraciones más representativas y profundas del cristianismo, en la que se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret. El Viernes Santo es parte integrante de la Semana Santa, y en concreto de la celebración del Triduo Pascual, centro de todo el año litúrgico, que conmemora pasión, muerte y resurrección de Jesús. El viernes es cuando todo el municipio creyente a la religión católica pues acompaña la procesión que realiza Jesús. A las 7, 7 y media nosotros vamos donde es el mayor del grupo del carrito. Vamos a traerlo. Ahí ya se encuentra Pilatos, se encuentra Sentencia y se encuentra Flavio. Se encuentran ahí y nosotros ya nos traemos el carrito, custodiándolo también para la parroquia. Y ahí también, cuando nosotros llegamos, ya están el grupo de concilio, el grupo de actores, para dar el recorrido, para empezar los actos de la mañana, que normalmente empieza a las 9 de la mañana ese recorrido. Escribas y fariseos, que Jesús de Nazaret se haya preso en nuestro poder desde anoche, pues no se le ha dejado hablar ni defenderse. Sus discípulos más fieles le han abandonado. Sabemos bien que Dios tiene grande poder y que jamás se dejaría ultrajar por nadie. Creo por mi parte que este asunto debe tratarse con bastante delicadeza. Bien, ¿os acordáis de ese milagro tan sublime que hizo? Multiplicando 5 panes y 2 peces. ¿Ignoráis acaso esa maravilla de volver la vida a Lázaro, quien estaba en el sepulcro hacía 4 días? ¿Podrá acaso el demonio tener ese poder y darlo al hombre? Totalmente equivocado. Imposible. Además, a este hombre lo hemos oído invocar el nombre del Padre Celestial. No estaríamos deliberando sobre su muerte si anoche en el torrente Cedrón lo hubiéramos arrojado al vacío. Estamos nosotros en la estricta obligación de sostener nuestras leyes, que siempre han sido respetadas y nadie nos ha osado profanarlas. Y por lo mismo, debemos cumplir con esa actitud nuestros deberes. ¡Sí, que muera Pedrada! Conviene, sí, que se le dé una multa por el caso de cruz. Socorrieron y custodiaron hasta ponerles a salvo. Lo que yo creo puede tomársele como una complicidad.
cuando vuelve a ser presentado, nosotros ya estamos con él durante todo el camino, en la sentencia, en la participación con Pilato, con Herodes, nosotros caminamos con él durante todo el recorrido. Si os lo digo, no me lo habías de creer. Si os preguntara, no sabría responderme. Mas yo os declaro que un día veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. He observado movimientos desacostumbrados en los atrios de este sumbroso templo. Nada me extrañaría, Fabiola. Este pueblo judío es muy enigmático. Nada ha podido dominarle en su orgullo, ni el poder de la Roma imperial. Lo haré. Pero decidme, ¿qué delitos son los que la habéis comprobado? ¡Helos aquí! ¡Este hombre pervierte a nuestra gente! ¡Porque prohíbe pagar el tributo! ¡Y porque se hace pasar como rey de los judíos! ¡No me vengas, hombre! ¡Eso es un impostor! ¡Crucifícale! ¡Manda el caballo a la cruz! ¡Oh, falsos y mentirosos pontífices! ¡Oh, temerarios! ¡Falsarios ciegos de los acusadores! ¡Decidme! ¿Es engañar a la gente el predicar la ley de Dios? ¿No acaso dijo este hombre en vuestro templo? ¡Dad al César lo que es del César! ¡Y a Dios lo que es de Dios! ¿Cuándo habéis visto a este hombre con incendiarios? ¿Cuándo con cetro? ¡Pilato! ¡Eres tú el rey de los
¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y tus pontífices te han puesto en mis manos para que te sentencie a muerte. ¿No oyes cuántos testimonios levantan contra ti? ¿Qué tranquilidad es esta? ¡Trata de cubrirte! ¡Sobre a la muerte! ¿De quién tú di paz es la que mira en él cuando pide su muerte? ¿Cómo quiere confundirte? ¿Cómo no se turba? ¡Sobre maestra, pase la muerte! ¡Qué serenidad y ánimo! ¡Jamás he visto cosa semejante! Ahí esperamos, también, como son varios palacios, son tres palacios, hacemos valla, hacemos fila con los romanos de fila para llegar a diferente palacio, al palacio de Pilatos, o al de Herodes. Pues ahí es donde hacemos la, ya hacen la representación, hacen los actos. De Dios. Es un impostor, ya habíamos dicho, no es el hijo de Dios. ¡Deberían castigarle! ¡Samaritano! Que pretende hacerse hijo de Dios. ¡Están son impostores! Los actos son la representación y resumen de los diálogos, así como lo vivido que pasaron en esa época. Nos muestran cómo fue el proceso de debate para determinar el castigo y tortura de Jesús antes de sentenciarlo a la cruz. Entended que forzosamente quiero que quede libre uno de los dos que os voy a proponer. Avisen al pueblo para que elija. ¿Qué ha dicho? Tantos bienes. ¡Tantos por libre a Barrabás! ¡A Jesús! ¡Crucifícalo! ¡Fuera Barrabás!
pueblo. Me ha venido la presencia del pueblo para hablar mi sentencia como príncipe de los sacerdotes y ancianos de este concilio. Confieso que soy homicida y me perdonáis. Libre Barrabás. Libre Barrabás. Libre Barrabás. ¡Serás crucificado! ¡Serás crucificado! ¡Y serás crucificado! ¡Oh, gente maldita! ¿Queréis matar a un inocente? ¡Es inocente, piloto! ¡Es no de ser como vosotros queréis! Para satisfacer vuestro odio y rencor, lo mandaré a azotar y lo dejaré libre. No solamente es un trabajo de actuación como frío, ¿no? Es una representación que tú tienes que conmoverte con el papel. Como si fueras no una noble patricia romana, sino una pobre indefensa criatura. Efectivamente, Miriam, tienes razón. Hay algo terriblemente inexplicable que no atino a comprender, que me oprime el corazón. Es algo así como una tremenda profecía que toma cuerpo, realidad y cumplimiento. En mí y en mi familia, y más concretamente, mi amado esposo. Señor, largas horas ocuparía para contar un tremendo asfixio corroía mi ser y mi vida había suprimido de propósito. Las más elementales reglas de la urbanidad, tal vez para humillarla o tal vez para ponerlo en evidencia, me hizo arrepentirme de todos mis errores y llenarme de paz y consuelo. Soy ciudadano romano. Hace algún tiempo que radio con esta ciudad santa de Jerusalén, donde he seguido paso a paso la vida de Jesús de Jerusalén. Nos prometió un enviado, un Cristo, un caudillo que nos ha de llevar al dominio del orbe.
son las penalidades de un pueblo judío. En su larga historia, Moisés y nos sacó de esta tierra de esclavitud. El mar rojo abrió sus aguas para dejarnos pasar. Y cuando el pueblo olvidaba su ley, el Señor nos enviaba guerras, peces. Y mirando esto, sin duda me dirás que ya estáis satisfechos. ¿Y que quién puede liberar al hombre que vosotros me habéis traído? Pues si culpa hubiese tenido, no hay duda, ya lo hubiera sentenciado. Señor Flavio, traed al reo. El esfuerzo hecho por semanas atrás se ve reflejado en la proyección de los participantes. Todos se entregan lo mejor de sí. Todos lo hacen con una gran fe y devoción, pero sobre todo, con mucho respeto. Condeno a este a la muerte en la cruz y mando que se ponga en la parte superior del madero un cartel en el que vayan expresadas en las tres lenguas, hebrea, griega y latina, el nombre del sentenciado y su causa. Este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Señor, vuestra esposa, la noble Claudia Prócula, que no te metas en la causa de este justo. Decir a vuestra ama que no puedo retroceder. Ya está en manos de los judíos. Palacio y la archipresidencia juzgó
Sentencio y pronuncio que condena a muerte a Jesús llamado por la plebe Nazareno y de patria Galilea. Y por lo dicho en mi sentencia determino que su muerte sea en la cruz, fijado y crucificado con clavos y usanzas de reo, y se le puesta sus vestiduras. Jesús es por fin sentenciado a muerte y crucifixión. Viernes Santo quizás sea el día al que brindan más importancia a los fieles en Xalatlaco, pues desde muy temprano y toda la madrugada del Viernes Santo siguen llegando a la llamada visita. A su vez, vecinos de todas las calles principales salen organizados a hacer el tapete ya clásico de Xalatlaco. Hecho de aserrín de colores distintos, con imágenes alusivas a la Semana Mayor, dicho tapete se ha vuelto ya en un distintivo en Xalatlaco, pues lleva muchos años elaborándose y dando aún más color a la conmemoración. Se realizan decoraciones por esquina, sobre las calles principales a las cuales les han dado el nombre de portadas, decoradas con distintos materiales que van desde flores, frutos, imágenes, papel picado, entre muchas cosas más. Son decoraciones que se han vuelto en toda una tradición y que sirven de ilustración y referencia cuando se realiza la Vía Crucis, pues en ellas se pueden ver algunos de los pasajes que vivió Jesús en su caminar al Calvario. Empezamos con el recorrido mayor, se podría decir, donde ya, bueno, el municipio ya hizo los tapetes, hizo las portadas. Es el recorrido camino al Calvario. Es una Vía Crucis que llega a extenderse hasta pasadas las 3 horas. Cientos de fieles acompañan la imagen de Jesús en un recorrido largo y conmovedor, donde se puede apreciar las muestras de respeto y gran devoción de todos los asistentes. Pero lo vives totalmente diferente. Se aprecian mucho los tapetes, aunque hay veces que por ir concentrado lo que vas viendo no lo vas notando tanto. Es increíble la devoción y las ganas que la gente le pone a todo lo que hacen. En cada sección que ponen tapetes o ponen portadas, la gente carga. Entonces ya nada más está esperando su momento de poder estar cerca de la imagen, el poder cargar. Y después del gran trabajo que han hecho, es impresionante. Y te llena mucho también, o sea, te fortalece ver la fe con la que la gente ve a nuestra imagen.
Oraciones, lecturas de distintas estaciones que pasó Jesús, cánticos alusivos a la representación y un camino lleno de color. Es lo que se vive en el recorrido del Viernes Santo en Chalatlaco, hasta su llegada al Calvario. Nosotros caminamos con él durante todo el recorrido y toda la Vía Crucis y durante la crucifixión, nosotros no nos separamos. Y llegamos aquí a San Francisco, el barrio de San Francisco, que es el Calvario, para realizar ya la crucifixión de Jesús. Jesús dijo: cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Ojalá. La crucifixión era usualmente utilizada para exponer a la víctima a una muerte particularmente lenta, horrible, para disuadir a la gente de cometer crímenes parecidos, y pública, utilizando todos los medios necesarios para su realización. El sufrimiento de Jesús y su muerte representan los aspectos centrales de la teología cristiana, incluyendo las doctrinas de la salvación y la expiación. Perdona también al pueblo que ha gritado hasta el cansancio: crucifícale, crucifícale. Durante esta representación hacen la lectura de los últimos pasajes y diálogos que tuvo en vida Jesús con su Padre. Al final, Jesús da sus últimas palabras y muere. Después de que lo crucifican,
lo bajan y nosotros somos quienes lo tenemos que colocar en su ataúd y ponerle sus sábanas, y nosotros lo bajamos hacia la parroquia cargando. Igual nos tenemos que mantener descalzos, y ahí en ese momento los únicos que lo pueden cargar son los apóstoles. Las dos personas que realizan los personajes de José de Arimatea y de Nicodemo son los encargados de bajar la imagen de Jesús crucificado. O sea, quitan los clavos y la bajan respectivamente con cuidado para posteriormente colocarla, acomodarla en el féretro. Ya llegando a la parroquia, se hace la adoración de la cruz, y terminando la adoración de la cruz empieza la procesión del silencio, que básicamente es llevar a Santo Entierro a recorrer parte de las principales calles y poder acompañar a la imagen ya muerta, a Jesús ya muerto, y poder ir en un andar de reflexión, en un andar de oración. Ese es el principal objetivo de la procesión del silencio. La procesión del silencio es la ceremonia que conlleva un recorrido para conmemorar la crucifixión de Jesucristo y dar el pésame a la Virgen María. Representa las 14 estaciones o momentos vividos en el Via Crucis realizado en Jerusalén entre los años 30 y 33 después de Cristo. Y eso que vivimos no como un teatro,
sino que como algo que tenemos que ver para sentirlo en el corazón. Es muy bonito y me gustaría invitar a toda la gente que pues participara, que estuviera un rato ahí con nosotros para que también lo disfrute y pues vea las cosas que, pues, que se hacen en Jalatlaco. Es un punto de reflexión religiosa para todos y de hacer un poquito de conciencia de lo malo y lo bueno que hemos hecho. Invitamos a todo el pueblo, gente de fuera también, pues para que venga a ver las costumbres de lo que son de Jalatlaco. Son, ahora sí que son unas bonitas tradiciones que tenemos acá. Todo esto que nos toca en el corazón, todo lo que pasó, cambiar desde nosotros mismos, en cuestión de personalidad, con nuestra familia. Bueno, lo ideal sería que la gente joven valore lo que estamos haciendo. Realmente somos una parte de un todo. Nosotros colaboramos a lo mejor con muy poquito, pero bueno, pues lo hacemos en la mejor disposición que estamos para sacar esto adelante. Lo hacemos pues por un gusto más allá de la vanidad, sino es algo que nos nace hacerlo del corazón. Y es así como culmina la conmemoración de la Semana Mayor en Xalatlaco, semana donde se puede ver la fe en su máximo esplendor, las muestras de respeto, pero sobre todo, una de las costumbres más antiguas del municipio. Podemos atrevernos a decir que es de las costumbres más fuertes y sobre todo más importante que tienen los pobladores en Jalatlaco. Seguiremos trayendo a ustedes más sobre las costumbres y tradiciones de este gran municipio, Xalatlaco.